garra. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Gracias, garra, querido. Me pregunto si se oye mi voz. Espero que sí. Espero que sí. ¡Iván! Espero que se oiga mi voz. Que se oiga mi voz. Escuchan, mis amigos. Iván, ¿me escuchas? ¿Oye mi voz? Perfecto. This is the place between places. I
Así es, Gabriel, estoy en un círculo. El círculo del terror. ¡Jorge Herrera! This is where the lost are found. Eso no lo hemos visto. Doctor Karam 8K. Porque la vida es juego. Hola a todos mis amigos. Bienvenidos a una nueva transmisión de este su canal, Doctor Karam 8K. ¿Quién les habla? Jorge Karam, doctor en educación y sociedad, magíster en TIC, psicólogo, mejor dicho. Para resumir, gracias por ser aquí, tremendo rey. Grande mi querido Ciraquiro. Qué genial Ciraquiro, ese tremendo rey. Muchísimas gracias. Y bueno, mis amigos, hoy, como todos los domingos, en directo por Twitch, en diferido, ya otros días en mis canales en YouTube, en donde más lo paso, en Facebook, pero en directo acá por Twitch, con terror y tremendo terror el que nos espera con Infliction. Ya hemos avanzado bastante, yo no sé si lo terminemos. ¿Qué onda, mi querido Ciraquiro? Así que nos vamos con todo, porque este juego asusta, y asusta rico. Así que bueno, veremos a ver cómo sale todo. Ya todo está listo, ya todo está dispuesto para arrancar, y aquí está la prueba con Infliction. A ver cómo lo va. Alistamos el control. Ven acá, no te vas a caer. Aquí está el control. Y iniciar. A un momentico que no sé qué tal está sonando. A ver. No, ahí está sonando. Ay, qué tal que no estuviera sonando. Listo. Y tengo miedo de quererte. Pero bueno, ahí va. Vamos a ver. Yo lo estoy viendo acá bien. No sé ustedes cómo lo vean, me avisan. Claro, está apenas iniciando. Si ven un lagueo, es normal. En este momento, si lo siguen viendo, ya dejará de serlo, pero yo creo que es nomás por la instalada, por la puesta a punto. Uy, porque no está sonando. Ah, no, ya. Nuevo objetivo. Busca un recuerdo familiar ancestral. Carajo, ¿dónde encontramos un recuerdo familiar ancestral? ¡Panes Anderson! Eres más que bienvenido. Y qué genial. Eso sí, aviso a todo el mundo que este juego es terriblemente miedoso. Es muy sabroso, tiene una trama muy genial, muy en los tópicos de género, ¿no? La culpa, una mujer que fue violentada y ahora su espíritu vaga sin descanso y nos quiere hacer daño. ¿No es por acá? Por acá sí. ¿Qué es lo que estamos buscando? Ya me olvidó. A ver, ¿qué es? Eso es para tomar fotos. Se me había olvidado. Ay. Ay. La luz cuando se apaga, la señal de que viene. ¡Huepucha! Allá viene. ¡Escóndase! ¡Escóndase! ¡Esconda por lo que más quiera! Eso. ¡Uf! Venga, mírele. ¡Qué tuto! Está muy bien. Además, es que ese fantasma, cuando dice acercarse, igual, a mí me parece muy, muy genial la lógica del juego. Se esconde uno debajo de la mesa. Es como si se esconde uno debajo de la cama y ya no nos ve.
Eso me parece genial porque es un terror muy infantil. Con todo y que el juego es de un terror enorme, elevado, me parece que la señora se fue. ¿Qué, nos vamos? Seamos valientes, carajo, que esto lo tenemos que averiguar de una buena vez. Ahí se fue la señora, vea. ¡Ay, huepucha! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Escóndase! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a coger! ¡No me agarró! ¡Mire cómo se mueve esa señora! Y cuando te tapas con la vida para que emoción no te coma. Es que genial es ese. Y dame que asusta y mucho. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué? Porque además este fantasma tiene un movimiento absolutamente cadavérico, muy a lo zombie, pero corre. Muy como para los que recuerdan las películas. A mí me encantan así las que piquen. Las de la cámara, ¿cómo era que llamaba? Actividad Paranormal. Yo me asusté en todas las dichosas películas, hasta en una japonesa regular. Me asustaba y me encantaba asustar. Además creo que era una película hecha para videojugadores, porque mostraban hasta la Kinect en alguna entrega. Asustaba muy rico, o sea, como que le planteaba lo que uno le iba a dar susto. Uy. A hidratarse. Uy, sí. Gracias, querido Gamer Brasil. Estaba por ti. Ay, Dios. Sí, señora, no me quiere ir. Uy. Los japoneses sí saben cómo asustar, sí. Pero mira, curiosamente la película japonesa no fue tan miedosa. La de Actividad Paranormal tenía lo suyo, tampoco voy a decir que no. Y los juegos sí, ni hablar. Ay, Dios mío, esta señora no se va a ir. Ah, pero yo sé cómo. No, no, mentiras. Se me olvidó que había una manera de poderla combatir. Es ver si soy capaz. ¡Ay, pero qué hizo! Ah, no, de pronto sí puede. A ver. ¿Qué estoy haciendo? Volté. ¿Dónde está? ¡Tome la foto! ¡Ah! Carajo, tengamos la cámara. ¡Uy! Los japoneses, si ya somos 10, dale, mi querido Iván Oyama. Hoy el juego, el primer juego, es un acto del espíritu generoso de mi querido Iván Oyama. Hoy quiero regalar un juego. Si quieres regalarlo ya, es tu juego, tú lo regalas. Obviamente visiten la tienda, mis queridos amigos, para los que llegan nuevos, de pronto con el raid. Acá regalamos juegos, es una tienda de canje. Por estar acá se van haciendo a puntos. No, esto no era lo que quería hacer. Que estoy nervioso. Ahora sí. Igual podemos escondernos acá por si viene el susto otra vez. Si vieron que esa puerta se... Lo de la cámara me recuerda a Fatal Frame total. Pero el sonido ese me hace acordar de... Uy, miren esto. ¿Me hace acordar de quién? De Splinter Cell. Tomemos la foto. No, no. Uy. ¿Qué es esto? Oh, Whisper. ¿Whisper no era un juego? En su última maratón del doctor, ¿cuánto juego jugué? Estás haciendo la pregunta, ¿no? El que adivine cuántos juegos son, se gana un juego de la tienda de canje. Si puedes escribir canje, perdón, tienda. Uy, miren esto tan genial, un view, un... ¿Cómo era que llamaba este coso? Un... Uy, un... Ay, ¿cómo llamaban estas cositas? Yo tuve, eran en 3D. En Viewmaster, un Viewmaster creo que era.
Uy. Viewmaster, creo que era que llamaba. Uy, miren ese tuto. Oh. Oh, y miren, miren, una niña. Ya, creo que ya vimos todas, ¿sí o no? Ay, no, 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 no he visto todas. Ay, Dios. Uy. La luz. Y este monstruo, creo que la luz ahí. ¿Será que ya? Yo creo que ya, ¿cierto? Sí, Viewmaster, creo que llamaba ese cosito. ¿Cómo es que uno hace para ver las pistas? ¿Con ese? Sí. Busca un recuerdo familiar ancestral. Tienes que encontrar algo que perteneciera a la familia de tu mujer. Una joya, quizás. Avanza, raudo. Sigue tranquilo. Esta puerta se abre sola. Qué susto tan horrible. Esta. Y todas se abren para peor. O para mejor. Bueno, ya vieron la pregunta de mi querido Iván. En el último maratón que hice hace rato. Tengo que retomar el maratón. No he podido. Bueno, se me cruzó el E3. Y se me cruzó. Y se me cruzó que el... ¿Qué es esto? Que ya retomamos labores desde la oficina, entonces obviamente los tiempos son un poquito más complejos ahora. Ah. Quisiera cerrar esa puerta para que no entrara el fantasma, pero pues el fantasma en teoría debe poder... ¡Tome la foto! ¡Y carajo, me salvé! Gracias, mi querida Universe. Qué juegazo el que tenías, querida. Bienvenida. Uy, aquí pasan dos sustos más ricos. De verdad, ya vengo ahí una pequeña. Ay, dale, tranquila, dale, tranquilo. Un abracito. A ver. Bueno, pero creo que ya aquí lo que teníamos que hacer se hizo. ¿O no? A ver. Pero qué cosa si nos ha llegado. Ah, bueno, hagamos una cosa. Tenemos una foto ahí. Y veremos a ver si algo se revela. No se reveló nada. Pero creo que igual hay que seguir. Con calma. Un sacrificio. Está absolutamente miedoso. Caso grande a Universe en la distancia, todo va a salir bien. Estas huellas de sangre creo que pueden indicar algo, ¿sí o no? No. La base de operaciones, acceso no permitido. Necesito una llave ahí. Miremos para todos lados, porque el fantasma llega y llega corriendo. Doctor Thanas.
de Thanatos. 12 de abril del 96. Llevo una eternidad sin hablar con él. Sí que me impactó mucho que me pidiera que volviera a la cabaña. Supuse que quería salvar nuestro matrimonio, que quizás quería dejarlo todo atrás y empezar de cero. La última vez que fuimos a la cabaña fue muy romántico, hasta que empezó el carrusel de los horrores. Juré que no volvería nunca, pero si eso ayuda a nuestro matrimonio, lo pienso intentar todo con tal de que esta pesadilla termine. Cuando llegamos empezó a balbucir que si ese era el lugar de la concepción y el lugar en ese maldito sótano. No sé si debería ceder o pedir ayuda. Quiero que él la busque, pero me da miedo cómo reaccionaría. O sea, nosotros parece que somos los que... Esto es una lámina del test de Rocha. Uy, aquí es señal. Esto que ustedes ven acá es señal de que debemos tomar fotos. Ay, 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 ay. Acérquese si es capaz. Acérquese que le tomo su foto. No le tengo miedo. No le tengo miedo. Venga, venga, tranquilo. ¡Ay! Apenas, carajo. Listo. ¡Y pero viene! ¡Ay, no alcancé! ¡Me paso por sobre! ¡Ay, eso está tan horrible! ¡Ay, esa mujer me volvió naco! ¡Ay, Dios mío, sí que asusta! ¡Ay, está tan horrible! Ay, me devolvió y estábamos genial, genial, genial avanzando. Me pasa por sobrador. Me pasa por sobrador. Pues con recuerdo familiar ancestral. Pero bueno, yo creo que ya podemos ir hasta allá arriba. Oiga, yo no miré. ¿Qué tal que el susto estuviera atrás? Mire. Venga, ya no le tengo miedo. Acércate pues. ¡Ay, es que demoran! Listo. Pero dijo que sigue por ahí. ¡Mírelo! ¡Mire cómo viene todo! ¡Es que no reacciona! ¡No puede ser! ¡Carajo! ¡No deja tomar la foto seguido! ¡No! No, pues a la hora que tomar la foto. Carajo. Y pero es que genial ese fantasma. Es el primer juego que yo recuerdo donde el fantasma viene tan rápido. Fatal Frame también tenía algo de eso, pero la camarita era más efectiva. Vamos. ¿Teléfono? ¿Aló? ¿Dónde está el teléfono? The switch. Pues no puede soportar. Parece un titán de Shingeki no Kyojin cuando corren. Sí. Es que va toda. Sabe que yo voy a ir con la cámara por si acaso. Yo sé que no tarda en aparecer ese susto. Ya la quito porque soy muy valiente. Señora tan complicada, ole. Ay, Dios, voy a tomar una gotita de agua. Me gusta mucho porque es otro estilo de terror. Acá hemos tenido, como todos los domingos, juegos de terror y este año hemos tenido juegos de terror en diferentes perspectivas, ¿no? Diferentes maneras de asustar el carajo. ¡Uy! ¡Mire eso! ¡Uy! ¡Qué cosa tan horrible! ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? ¿Sí? ¡No!
Zoe. Ese monstruo venía, era... ¡Ay, no! Eso es horrible. ¡Ay, Dios mío! Está haciendo así. No, pero pues es que... Creo que la elimino, me va a tocar es meterme a esa puerta rápido y... ¿Será que viene atrás o viene adelante? ¡Uy! Apenas. ¡Ay, pero mire, viene atrás! No viene sino una foto. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué desgracia! Listo. Entonces nada, me toca es meterme a ese cuarto corriendo y esconderme. Porque demora la dichosa cámara en activarse, pues. Es que ni siquiera corre, vea. Bueno, corre un poquito, pero no es... Venga acá, venga acá, venga acá. Y venga, métase rápido. ¡Ay, no! Métase rápido. Venga, rápido. Rápido, rápido. Ya viene otra vez. Métase, escóndase. Escóndase en algún berraco lado. ¡Ay, no! No, 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 no. Pero bueno, ya sé por dónde es. Me estoy metiendo al lado que no es. De por Dios. De por Dios. Qué tuto tan oyide. Ay. Sea valiente, carajo, sea valiente. A ver. Estoy mirando si con alguna cosa pudiera correr, pero no. Bueno, aquí vamos tranquilos. ¡Ay! ¡Tan genial! Bueno, vamos rápido, porque yo sé que ya viene otra vez. ¿Está puerta abierta? No. Métase acá, métase acá, métase acá, métase acá, escóndase, escóndase, haga algo, apague la luz. Ay, Dios mío, ¿pero qué? ¿Cómo me puedo agachar? ¿Puedo hacer algo? No. No. Bueno, ahí cargo otra vez la cámara. Si aparece la señora... Voy a hacer algo. 12 de abril, 1996. No, esto ya lo vimos. I hadn't spoken to him in what seemed like an eternity. So shocked. Ay, no quisiera gastar la cámara, pero me toca. I assumed he wanted to fix a marriage. Maybe try to move past everything. No, no hice nada. Start over. Last time we were at the cabin, it was so romantic. No puede ser, ¿será que acá? ¿Será que en el test de racha tengo que tomar la foto? No. Once we got there, he just started babbling about this being the place of conception and rummaging through that fucked up basement. I don't know if I should be involved in it or getting ¿no? help. I want him to get help, but I'm scared. Ah, miren, ahí dice algo. Tome una foto a larga distancia, ¿sí vieron? Pero que tal que el fantasma me agarre acá. Ajá. Hay una. No. Ahí. ¿Qué debo hacer, oye? ¿Acá? No, pero yo como que espero porque el susto ya viene, ¿sí o no? Tomémosla a ver.
Es la imagen de ella. Y salió sangre por acá, ¿sí vieron? Dios mío, qué susto tan macabro. Está detrás de mí. No lo dudo. Miren, miren, miren la sangre. ¿Cómo vas, mi querido Doritos? Hay una pregunta y van por un juego, ¿no? Es por acá, ¿sí o no? Ay, no puede ser. Qué susto tan grande acá hay. En cualquier momento aparece el monstruo. Al Fatal Brain. En efecto, mi amigo, ¿sabes qué? Que sí, sí, lo hace uno recordarlo indudablemente. ¿Será que es por acá? No es. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, lo alcancé, Dios mío! Fatal Brain es un juego que espero traer. Viene un nuevo Fatal Brain. Bueno, un nuevo no. El juego que salió en Wii U hace unos años. Viene en versión remasterizada para todas las plataformas. Entonces, posiblemente me haga la versión de PC cuando salga y la traeré acá. Dios mío. Bueno, pues ya hemos resuelto bastante. Así que nada, a seguir. Un recuerdo familiar ancestral. Necesito ese recuerdo. Por si acaso va a volver a entrar acá. Ay, carajo, esa puerta me hace pensar que ya viene. Y sí, ya viene. ¡Mírenla! No puede ser. ¿Ah, no, pero si lo mismo, no? ¡Ay, no! Me mató horrible. ¡Ay! ¡No puede ser! No. Estoy nervioso. Tengo miedo, tengo miedo. Vamos a estar más calmados. Porque sí creo que tengo que activar eso. Si no, no hay de otra. Seamos valientes, carajo. ¿Quién me manda a meterme con este juego? Nadie me obligó, yo lo escogí. Entonces acá. Así vamos. Ay, no puede ser. Ay. Ay, no. Yo de cuánto sabes que lo jugué en consola. Yo también lo jugué en consola. De hecho, empecé. Yo llevo jugando más bien poco tiempo, relativamente, porque la mayoría lo jugaba en consola y todo juego en consola. Lo que pasa es que hay unos títulos, por ejemplo, los títulos de terror me parece que se juegan muy sabrosos en PC. Sobre todo cuando son de empresas independientes. Me parece a mí. Bueno. Ahí ve, está como mejor optimizado. ¡Ay, me agarró por atrás esta hembra! ¡Ay, ay, ay! Yo jugué Fatal Frame, me creo que la 2 en Xbox Black y no la terminé, me dio miedito. A mí me asustó más el 1 de Fatal Frame, para serte sincero. El 2 también, pero el 2 era, tenía una propuesta visual muy chévere. Incluso en Xbox, en la primera Xbox se veía de fábula. Se veía espectacular. Pero el 1 asustaba mucho. Y Fatal Frame 3 era bastante bueno, pero ese sí no lo terminé. En esa época ya llegó Play 3, Xbox 360 y...
Y si se... ¡Vale! Vamos para acá. El problema es que esta señora vuelve y aparece. Vámonos. ¡Córrale por acá! ¡Ay! ¿Cómo hago para combatir contra esta señora? Empecé re bacano porque tenía las manos en la mesa, en cambio con control puedes taparte con el control de la cara, pero empecé con teclado y ratón, tenía las manos atrás. Ah, pero yo juego con mando. ¡Preston! ¡Waffle! ¡Qué milagro! Recibámoslo con un fuerte aclamación. ¿Cómo vas, mi querido Preston? Desde Argentina, grande. Yo me tomo con una cojita y para este juego es bueno taparse. Bueno, pero aquí estamos. Ay, mire la señora ahí. Ah, pero ya fue. Ahí está, pero ya fue. Pero volvió. Métase acá. Esa señora no tarda en llegar acá. Eso. Ahora ese. Téngalo liso. Claro. Vamos. Ay, esta señora está terca. Escóndase acá. Y no vaya a venir. Vea que con la luz apagada de pronto no viene. Ay, Dios mío, estoy más asustado. Estoy infectado, pero ya me... Ay, qué bueno, mi querido Rezo. A mí no, personal, me dan más miedo los juegos de asesinos que los de fantasmas. A mí me da miedo todo. Todo me asusta. Aquí hay que tomar foto acá. Esta imagen es súper perversa. Ya por acá. ¡Ay! ¡Mire, mire! ¡Ay, pero no puede ser! Apaguemos la luz porque la señora viene otra vez. No puede ser. ¡Ay, aquí llegó! No, estoy sin cámara. Ay. No, ¿cómo elimina esta señora? Ay, por Dios. Yo creo que debe ser en la parte final porque está muy difícil. Ahora, en la vida real, obviamente me dan miedo los vivos. Los muertos en la vida real no me dan susto. Pero en los juegos sí, todo el miedo del mundo. Seamos valientes, carajo. Sea valiente. A mí me parece que antes de ir acá, debo ir a donde estábamos al principio. Ay. Listo, vámonos por acá. Ah, no era ahí. Va a venir el susto, va a venir otra vez y no me quiere funcionar esta cámara. Ya. Ese tipo de camper, pues ahí estamos hablando de alta velocidad, ese tipo de damer. Ok. Es que lo que va a tocar es hacer al revés, meterse acá, hacer este. Ay, la señora está ahí, no, en la puerta. Esa puerta sigue asustada. Uy, ahora sí llegó la señora.
¿Será que así puedo salir? Parece que ya calmó por fin. Esto ya lo habíamos escuchado, pero por si acaso. I hadn't spoken to him in what seemed like an eternity. So I was shocked when he asked me to come back to the cabin. I assumed he wanted to fix a marriage. Maybe try to move past everything and start over. Last time we were at the cabin, it was so romantic. Un sacrificio. And I vowed never to go back, but it will help our marriage. I'll try anything. Dios mío, aquí no sé qué hacer. Lo único que sé es que tengo miedo. Chucky tiene un contraste muy interesante, porque Chucky es una película que te asusta, pero también te hace reír. Caramba. ¿Qué me está faltando? ¿Será que acá tengo que tomar foto de eso? A mí me pues, la novia, por ejemplo, la novia de Chucky me gustó muchísimo esa película. Aquí hay que hacer algo más. Pues la eliminamos por un rato, ¿no? ¿Pero qué tendré que hacer ahora? Le dimos un títer eventual. Uy, esos títeres son horribles. Y es que se apaga, ¿sí o no? Ah, no. Quedo sorprendido. Ay, no, pero ahí está otra vez. Ah. Uy, vámonos de acá. Escóndase. Escóndase en la mesa. Escóndase en la mesa. Oh. Miren allá. Richie, perdóname, no te leí. Porque me decidí por Days Gone, ya lo tengo y ya lo probé. Y ahí anda, entonces, pero me dejé ese paquete de rato de Activision. Richie, pues la verdad, yo te hubiera recomendado más el otro porque hay una razón. El otro estuvo nominado a Juego del Año, mientras que Days Gone estuvo nominado a Decepción del Año. Ahora, cosa curiosa, yo disfruté de Days Gone y tú me viste transmitirlo también mucho. Entonces, no sé. Igual lo que te dije, yo después te apoyo con el otro. Oye, Richie, te felicito y les invito a todos a que vean una conferencia que hizo Richie con niños. Pero vea, una cosa soberbia, soberbia, soberbia. El otro era Red Dead Redemption, mi querido Dorito Chitos. Lo realmente son las muñecas de bebés antiguas que tienen ojos que se mueven y de repente dormir en un cuarto lleno de esas muñecas es terror puro. Y me acuerdo que esas muñecas eran muy comunes antes. Digo que ya me puedo parar porque ya no está el susto. Ok,
Qué raro que siga latiendo tanto, ¿no? Mis amigos, no tengo idea qué debo hacer. Por digo porque el último de Redemption cuesta más y los DLCs. Ah, bueno. Sí, pues lo que yo siempre pienso es que la idea es uno disfrutarlos todos, ¿no? Como sigue temblando este pobre hombre. Aunque es pobre, pero yo creo que él tuvo mucho que ver en eso. Por eso lo persigue la maldición. Ay, Dios mío, otra vez viene. Pero es que no. Míralo. ¡Uy, apenas! Pero no se quede quieto porque esto la... ¿Sabe qué? Escóndase mejor. Escóndase porque aquí este susto viene. ¡Dios mío! Deben después... Yo quiero jugar para atrás, ¿por qué? Bueno, ahí sonó. Se fue esa señora. Lo que me tiene acaso va es que no sé, no tengo ni idea qué debo hacer. Pero nada, me toca pararme. Estas imágenes que son geniales. Richie, ¿tú jugaste esto? Ah, no lo ha jugado. Es muy bueno, Richie. Muy, pero muy bueno. Lo metieron muy asustado. Yo pensé que ya lo había jugado. Pero cómo tiembla este hombre. Eso es cierto, una Play 2 de segunda la consigues en muy buen precio. Dios, pero ¿qué hago? Mira un momentico, trae lo que tengo que hacer. Algo que perteneciera a la familia de tu mujer, una joya quizás. Un abrazo, mi querido Richie. Este muchacho me respondió, Richie, que este sábado no podía, pero que el próximo sí. Entonces ahí tenemos también algo pendiente, ¿no? Igual si quieres hablamos vía WhatsApp. No, nueva no se consigue. No que yo sepa. No, pero es que acá no hay señal de cámara. Se apagó. Aquí algo me está faltando, pero no sé qué puede ser. Tomémosle foto a eso. Porque, a ver, hasta acá... Aquí ya tomamos foto y no había nada, ¿no? Necesitamos un brazalete y una cosa de la esposa, ¿no? Que es el fantasma que me acosa. Por aquí había manchas de sangre, vea. Pero la mancha va hasta acá. ¿Por qué la mancha va hasta acá?
Iván, ¿se te ocurre qué podamos hacer? ¿O alguno? Terapia de shock. A la mujer la sometieron a terapia de shock. Esa imagen es tremenda, ¿no? Porque es que aquí se ve. Esto ya lo hicimos, ¿no? Los tres de Rocha. Ah. Estas son las imágenes de Rocha. Este es el número 3 en Rocha. Esto yo lo vi en la universidad. De hecho, lo sé hacer. O sea, lo sé interpretar. ¿Será que si le tomo foto al test de Rocha? Total son 10 imágenes de Rocha. No. Pero no dicen nada. ¿Y si leo acá la carta? No se deja leer. No. No. ¿Será que si la agarro por allá? Aquí esto ya lo hicimos. Ahora sí. Subordinados, ha llegado a mi conocimiento que muchos de vosotros... ¿Qué es ese símbolo que aparece al lado de la estatua en la foto? Ya lo va a mirar. Ha llegado a mi conocimiento que muchos de vosotros os estáis quejando sobre el acceso restringido a la zona de despachos. Va a continuar habiendo una sola llave y la voy a seguir custodiando yo. Como puede que sepáis, los archivos están en la zona de despachos y me niego a permitir el acceso a cualquiera. Si tenéis que archivar el papeleo, envíaselo a la morgue al señor Gale y él se encargará de hacerlo por vosotros. Un saludo, doctor Thanas. A la morgue al señor Gale. ¿Y dónde queda la morgue? ¡Ay, carajo! Venga, vete hacia acá. ¿Qué decía la carta? Envíaselo a la morgue al señor Gay. Señor Gay, porque este es el cuarto del doctor Thanas. ¿Cierto? Y este ya lo vimos. Esta es una estrella de David. Que aparece al lado de la estatua en la foto. Este es un símbolo de Rocha. Bueno, Tortanas. Esto no es el lobby. No abrí. Esta es la sesión de terapia, pero necesitamos la llave. Aquí es en donde tengo que entrar. No tengo permitido.
Estos son cuartos de pacientes. ¿Será que dónde está la sala de morgue? ¿Dónde está la morgue? Ah, que ese era un símbolo dibujado con sangre. ¡Wow! Estoy buscando acá la morgue, pero nada tiene pinta de ser la morgue. Este es un cuarto de verdad muy extraño. Pero no dice nada. Si a alguno se le ocurre lo que debe hacer, la cocina, se le agradecerá. Comida extraña. Pues acá me puedo esconder, ¿no? Que eso sí es una ventaja. Pero poco más. ¿Qué me estará faltando? Es en un detalle menor. Yo estoy acá. Cocina, mesa, actividad, terapia de shock. Miren que el cuarto número 5 está encerrado en un círculo, ¿sí ven? Oficina. ¿Sí ven? Pero es el cuarto 6, 4, 2, 5. Ay, 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 ya viene este señor otra vez. Me dijo que no conté. 6, 4, 2, 5. No es este mismo. Hágale. Ay. Ahí la tengo controladita. ¿Qué me estará faltando? Yo creo que es acá donde está la clave. 6, 4, 2, 5. ¿Qué se te ocurre el resto que podamos hacer, caramba? Para que nos deje de perseguir el susto. Se apagó la luz. No, no hay nada. Ese código me suena de otro juego. No, necesito una llave. ¿Saben qué? Voy a ir mientras tanto aquí a este cuarto. A ver si es que en este cuarto estuviera. Oh, esto sí está con sangre. Nada, ah, pues tomemos la foto. Pero no, no dice nada distinto, ¿no? ¿Qué se te ocurre, mi querido resto? No, a cualquiera. Cualquier idea es más que bienvenida. No me mire a mí, yo hago de ayudante, fantasma. Usted está solo. A ver. Bueno, ya por lo menos sabemos que si se vuelve a alborotar, vamos y activamos la luz. A ver, un momento. Acá sí tomamos la foto. Vemos los rastros de sangre. ¿Sí ven? Y ahí sigue el resto de sangre. Pero ¿por qué se queda acá el resto de sangre? Es lo que no logro entender.
No logro entender por qué se queda acá. Cuarto 1 al 6, doctor Tanas. Acá ya le tomamos foto a esto y no pasó nada. Si miro al techo. Pues miremos al techo. Nada perdemos, ¿no? No, pero el techo no tiene marcas, mira. ¿Qué puede ser? Es algo, tal vez es de este, no de este cuarto, sino de acá en algún sitio que esté la llave. Y que no lo hayamos visto aún. Nada, vea. Nada. Ay, vea la señora. Vea la señora, me va a tocar ir allá otra vez. Ay, no puede ser. Y córrale, córrale porque esta señora no demora en activarse. Ay, no puede ser. Hágale. Y apenas. ¿Qué niveles de inflicción? Está en la versión extendida. No sé si es eso lo que me preguntas, mi amigo. ¿Qué me puede estar faltando? Aquí está. Lo interesante en esto es que esto me da un tiempo en donde puedo ir y explorar. Al límite. Pero no logro saber qué me está faltando. Si se les ocurre algo, mis amigos, miren, miren, si ven que aquí está, aquí necesito esta llave. Pero no sale. No sale. Aquí tomamos foto y se ve la cosa de sangre, pero hasta ahí llega. No. Sigamos mirando. La otra es ver si acá hay alguna nueva pista. Estoy solito en casa con resfriado y si esto no y alguien me dice salud, me va a asustar mucho. Mire, si es que aquí comienza la sangre. Ostium. La sangre en teoría debería ser una pista. Pero no entiendo por qué. Si todo va tan bien. ¿Por qué me varo? Ven, si ven. Aquí debería haber algo. Si tomo la foto de esta cosa. No, no tiene nada.
Fíjense en todos los detalles, las llaves de los tubos, los rastros de sangre, dónde lleva este, y si forman un número, anotarlo debajo de los escritorios, camas, etcétera. Uy, se cerró la puerta. Pero es que... ¿Sabes qué? Incluso el juego te da una pista y te dice el sitio donde debes tomar la foto. ¿Sí? Entonces, como para facilitar... ¡Ay, Dios! ¡Métase! ¡Ay, la embarré, la embarré! ¡Uy, apenas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Apenas, carajo! Lo bueno es que por lo menos la hemos logrado controlar a la mujer. Pero no aparece nada. No parece nada que me dé pista. Creo que se ha llegado a tocar. Sí, conté con suerte, mi amigo. La tuve cerquita. Obviamente no es algo que... ¡Oiga, qué maravilla! ¡Hola, Alexander! ¡Bienvenido! Acá pasando un susto enorme con este juego. Enorme. Enorme. Y buscando algún alma caritativa que me diga... ¿Qué debo hacer? Mira, diciendo que quizás te quedaste algo atrás. No, mira que mira, pero vamos a volver a mirar. Me llama la atención que en este está con sangre. Ghost here, Bob died. Ducto de ventilación, no. No hay nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Y creo que es alguna tontería. Debe ser alguna situación no tan compleja. Sí, mira, estamos sacándole foto a la presa. Esta ya la había sacado. Pero no, no aparece nada. Yéndome a cama tras cama. Por ejemplo, no tiene ni siquiera frases, ¿sí es? Entonces, vale una foto por si acaso. Pero lo que te digo, si no aparece la pista de que tome foto, en teoría no debo tomar foto ahí. Pero con todo eso lo sacamos. Voy a volver a mirar la pista de... Escondámonos acá un momentico. No hay nada. ¿Qué podrá ser, ole? Uy, qué chispa. Que estemos tan cerca. Bueno, con una ventaja que hay que destacar es que ya logramos. Yo tengo que sacar donde me falta algo. Porque este cuarto es distinto. ¿Qué será? ¿Será que tengo que abrir esto? Ah, miren, ahí hay una llave. Tomémosle la foto. No. Porque miren que la caja dice... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Escóndase!
hacer. ¿No se puede romper con algo la caja o abrir? Creo que sí. No, mentiras. Que no tengo con qué. Mira, va a mirar otra vez, pisa. Ay, no me deja mirar. Rip. Pensé que me ibas a decir. La clave es Tini. Yo, ay, qué bien. Y me ibas a decir, es que no has hecho tal proceso. Pero no. Tomé una foto de esto, a ver, aunque no creo. Lo único que sé es que ya la... Y a este cuadro ya le tomamos foto. La clave es Google. ¿Tú tienes cómo mirar allá? Es que yo no tengo cómo mirar acá. A ver... Porque si creo que es alguna cosa. A ver, esto, cambiar diapositiva si me dijera algo, pero no es un vidrio. Hay un cuarto. Aquí puede que haya alguna pista, pero no. Pero no, no logro ver. ¿Qué nivel es? Y lo buscas en Google. Es que esto, yo creo que ya estamos casi llegando al final. Esto es... Ah, pues mira. Es fácil, mira. Ay, Dios. Es... Busca un recuerdo familiar ancestral. Gracias. A veces el diario de Sara puede ayudar. I got you a present. No, pues behind the Backdale 7. Just don't expect me to watch. ¿Sí viste? ¿Sí viste, mi querido Weston? Nada. Hola, Anderson. Aquí estamos un poquito encartados sin encontrar la solución, pero yo creo que debemos ir otra vez. Hágale, métase, 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 métase. ¿Sabe qué? Rápido, hágale esto. Una, dos, tres. Acabo de ver que los símbolos de la estatua se mueven. ¿Sí? Vamos entonces. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuáles símbolos? Ah. Ah. Entonces tomemos la foto. ¡Ay, muchas gracias! ¡Tremendo! Anderson, solo por eso te mereces un juego. Hazme un favor, me mandas por susurro el juego que quieras de la tienda de canje, recuerden. Vamos a tomar una foto porque aquí creo que está la clave. Tomar la foto. Ay, cómo no habíamos visto eso. Miren, triángulo. Triángulo. ¿Y esto qué es? Triángulo, copa, tridente y... ¿Eso qué es? Y pirámide. Triángulo, copa, tridente, pirámide. Triángulo, copa, tridente, pirámide. Triángulo, copa... Idéntico, ¿cómo era? Si era copa ahí, no. Este es triángulo, me tocó volver a tomar foto. Sí, si no es él, si no es por él, aquí nos quedábamos. De atrás. Ven que se me olvidó esa memoria mía. Triángulo, copa, tridente, pirámide. Pero es que esta no es una copa.
Triángulo, copa, la de acá, mira. Ah, tridente, sí. Triángulo, copa hacia abajo. Aquí es la copa. Copa. Aquí es como el tridente, que no es un tridente, pero es una figura como tridente. Creo que es esta. Y esta como una pirámide. Ahí. ¡Yes! ¡Gracias, Gamer Brasil! Porfa, no vaciles en decirnos, porque de verdad, ¿quién se nos hubiera ido? ¿Quién sabe cuánto rato más? Y gracias a ti, lo hemos logrado en este momento avanzado. La quito porque después me ponen copyright. Demole. Oh, uy. ¿Lo doy? Uy, qué cosa tan fea. Este era el sótano que la esposa decía que era terrible, ¿no? Come picada y yo. ¿Tú comiendo hamburguesa? Aquí no vamos a venir. Ay, el cuarto de la mujer. Little Michael, I'm still not used Michael. To the name, but he's starting to grow on me. Perfect. ¿Un bebé? And he looks just like you. He's got your eyes. Mira los ojos. Ah, claro, bebé. Ellos tenían dos hijos, ¿no? ¿Saben cómo este juego explora la culpa? Un pedazo de carnaza de esa hamburguesa debe quedar bien tierna. Uy. Es un recuento por toda la vida, ¿no? Era un... Ok, vamos acá. All you do is drink. Star. You can't live like this anymore. Oh. Ay, la esposa. Uy. I'm not the one with problems. I just need to numb the pain. ¿Quién la mata ahí? Ah, es él. Bueno, por lo menos mismo al asesino. O sea, la matan. Uy. Todo lo que hace el bebé, monstruo. Dijo algo que aún no se acostumbra que le hayan puesto Michael al bebé, o eso es yendo por el altavoz. All you do is drink. You're a monster. El tipo era un alcohólico y asesinó a su esposa, lo que ando entendiendo. Sí, también pienso lo mismo. Igual tampoco tenemos muy claro el móvil. Pero bueno, aquí están todos los aspectos del crimen. ¡Ay, Dios! Activamos esta. Y acá hay algo más. ¿Algo más ahí? Tengo problemas con... Eso es lo que ella dice en el diario. Uy. Él la mató a cuchillazo limpio, ¿eh? Vamos acá igual. A
Ah, mira que podemos seguir subiendo, pero antes de subir, creo que acá había una entrada, ¿sí o no? Vean. Por acá quedamos quietos en primera. ¡Qué susto! Sigamos. Ay, no puede ser, quedamos quietos ahí. Y ese sonido, tzz, adivinen quién viene. ¿Sabe qué? Cerramos esta puerta. Esto, el martillo. A ver si algo de acá. Veneno. Veneno para ratas. Una trampa. ¿Qué podemos hacer con eso? Es que pensé que eso era para hacer algo, pero no. Ah, aquí la caja, un momentico. Eso es, podemos avanzar. Ese hombre no puede llevarse el martillo, no. No, yo lo intenté, pero no. Ay, mira, un ritual. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Miremos acá, ¿qué es? Uy, ¿qué pasó acá? Unos cuadros, cierto que hubo un cambio acá, ¿no? ¿Cómo lidiar con un fantasma? Paso uno, golpearlo. ¿Entre sangre o es tinta? Pensaría que es sangre, ¿no? O sea, el hombre como que le hizo de todo, ¿verdad? A la mujer. Mira, si puedes golpearte tú también, puedes hacerlo en cuanto vaya en su lógica. Eso es una daga, sería útil. Sí, pero no me la deja. ¿Dónde viste la daga? ¿Acá? Mira. O sea, la podemos ver, pero no la podemos. No dice coger. Sigamos mirando a ver qué más hay. Y está quedándose. Y allá hay una luz, ¿sí vieron? Y acá sonó como un golpe, como si estuvieran golpeando. Yo no sé si ustedes escucharon, pero no está golpeando. Así que da algo de susto. Las máscaras. Volvimos, ¿cierto? Creo que volvimos a la casa. ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, hagamos memoria. A la familia de tu mujer, una joya quizás. Pero nada dice que sea una joya. Uy. ¿Qué estará faltando? ¿Qué puede ser? ¿Y quién puede ser? Vea los pañales. No. Ay, qué bueno. Bienvenida, mi querida Universi. Nos había dejado pensando. Uy, saludes a la mamita. Claro, es que de todos modos siempre el malestar es muy fuerte, querida. Pero bueno, bienvenida. Te cuento que acá nos hemos
asustado de lo lindo. Estamos buscando como una joya, algo así. Pero no logramos encontrar. ¿Sí? Creo que debemos volver a subir. Oh. Y volvimos al garaje, ¿cierto? Que no tiene un número de emergencia y ya no se indica. Ah, bueno. Sí, eso también es cierto. Ay. ¿Qué está sonando? Una sierra. Pero durante todo ese tiempo nos hemos asustado. De hecho, ahorita hay un poquito de tranquilidad, de tensa calma. Porque el fantasma no ha venido. No. Juguetes de Maggie. Estamos buscando como una un brazalete, algo que nos pueda servir. Pero hay aquí hay algo. Veneno para ratas. Pero no, no es eso. Bueno, las cosas que coleccionaba Sara, pero no se cae nada. Arriba garaje, ¿no? Baño. Ay. No. Juguetes de Mayer, los Simpsons están detrás de todo esto. ¿Qué será que nos metemos por acá? Hemos vuelto de todos modos. Uy. Oh. Nuevo recuerdo de bloqueado. Junio 6 de 96. Gary se ha vuelto completamente loco. Desde que Michael. Me da mucho miedo. También se lo da a Maggie. Esta Maggie la de los Simpsons. Debería haberme marchado con Maggie hace años. Pero le quiero. No puedo dejarlo así. Maggie se ha escapado. Maggie ran away. Esto ya es más presente. No voy a poner también. I don't know where she is, but now I'm all alone. No sé dónde está, pero sé que estoy sola. I wish my little girl would come home. Ojalá mi niña volviera a casa. I wish my Gary Ojalá mi Gary volviera a casa. Instead, en vez de eso, estoy aquí atrapada con ese monstruo borracho. We were all Éramos so tan happy. Felices. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Ahora nos está pasando lo contrario. Ya han pasado 10 años. Years now. Estoy tan medicada que casi no soy capaz de levantarme de la cama. I'm trying my hardest to stop taking the pills, but it's all I have now. Todo lo que tengo. And I wish I Ojalá could change things las cosas. For Maggie's sake. Maggie, Maybe esté she's mejor better si off nosotros. Without us. Doctor, hoy me pasó que me enviaron un montón de bots y estoy poniendo la retransmisión. Estoy borrando lo mismo que me pasó. Mira, Universe, no te compliques. Espérate hoy. Espera por lo menos 2 días. Hay unos bots que el sistema Twitch ha ido mejorando. Son de las cosas que Twitch ha ido mejorando. Y los borra automáticamente. Así que tranquila. ¿Sí? En la transmisión anúncialo. Pero de verdad que Twitch en eso, por lo menos en la última, Twitch, yo estaba empezando a borrar y Twitch me los borró. Pero fue de un día para otro. Quedaron borrados todos. Además porque fue muy fácil notar. Además fue una cosa, fueron como 1000. ¿Sí? Y al otro día ya no está. Entonces, tranquila. Estamos buscando, sigo diciendo, buscando un recuerdo familiar ancestral. Entremos. Sí, no te asustes. Es que no es tu culpa. ¿Sí?
Entonces, es bueno que en la transmisión lo digan, le digan a la persona que muchas gracias, pero eso no sirve. Y para que quede la constancia, pero de verdad, lo está quitando solo el sistema. De hecho, a los grandes streamers de cantidad, no necesariamente de calidad, pero sí de cantidad, les hicieron también un descuento en bots enorme y a algunos les bajó hasta casi, uy, casi la mitad de su gente. Pero pues, ¿qué hacemos? Miren esta foto tan genial, ¿no? Esa distorsión. A mí esas imágenes sí que me pueden asustar. Sí, no te afanes, ya vas a ver que en 2 días eso ya se ha corregido. Te lo digo porque si bien hay software para quitar eso, pues es un engorro. Entonces, si el mismo Twitch te lo va a quitar, pues espérate un poquito. Y ya tú tienes exactamente la fecha, la cosa. A menos de que sean bots que sean fáciles de, digamos, yo eliminé unos una vez porque todos decían Zoom. Entonces era relativamente fácil de saber cuáles eran. Tenía menos risa que cuando me di cuenta empecé a banear en directo todos los que podía. No, y la otra, Universe, cuando eso pase, si empiezas a notarlo, aunque es un problema, es una tristeza, corta transmisión y la vuelves a poner. ¿Sí? Es una manera. Porque, digamos, en el caso como el tuyo, como el mío, yo tengo activado sonido, entonces esto se me alborota. Ahora, cuando es de alguien así, digamos, a mí me ha pasado y con mucho cariño lo refiero, Pelican es una de las personas, es un tremendo streamer, y cuando me hace reír eso me llegan acá montones. Una cosa así. Pero cuando es así, sí es muy triste. ¿Las máscaras tienen algún significado en el juego? Hasta el momento, no, incluso la distorsión, digamos que era una relación feliz. Estas fotos al principio las veíamos bien y mira ahora cómo se han distorsionado. Menos esta, ¿no? A mí como me gusta que el juego tome esas imágenes como el fotorrealismo. Bueno, eso no es fotorrealismo. Fotografías reales, pues. Pero me gusta mucho cuando opera ese recurso. Nada, que podemos avanzar. Uno sabe que sí son porque hablan como aquel día que llegaron que te decía. Exactamente. Sí, no, no te afanes. Yo podría transmitir Twitch desde mi smartphone. Sí, mi querido Reston, sí se puede. Obviamente exige y plantea dificultad, pero sí se puede. Hay unos tutoriales para eso. Hay una serie de cosas, digamos, de OBS que son más complejos. Pero que se puede, se puede. De hecho, muchos lo hacen y les va muy bien. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta mucho ver también juegos de móviles. Funciona un poco mejor el juego de móviles, curiosamente, creo yo, en YouTube. Pero en Twitch también. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Oh! Miren, allá hay alguien. Pero por si acaso bajemos. Tengo la cámara, pero todavía no me dice que tome foto. Sí, inténtalo, igual de verdad. Un buen celular te lo permite y me cabe una puerta de rada como vendría de bien un martillo pesado. Es una lástima que no haya ninguno en casa. No, yo creo que el hombre. Yo no sé por qué digo que el hombre se suicidó. Entonces lo está persiguiendo, es el fantasma de la esposa que mató. Puede ser, ¿no? Es hasta plausible mi teoría. Suena chévere, además, mi teoría. Acceso no permitido. No, pero sí podemos entrar. Ya hay algo. Yo sé que ya podemos mirar, porque pues si está así iluminado nos va a dejar entrar ahí. Al mejor estilo de Mario 2.
10 a la izquierda, 50 a la derecha, 5 a la izquierda. Momentico. Eso sí, creo que toca apuntarlo. Dios, no tengo dónde apuntar. ¿Alguno lo puede apuntar en el chat para que no se nos olvide? Venga, yo lo apunto. En el chat sí puede. No, es que esto me empieza a molestar. 10, izquierda. Mira, 10 a la izquierda. Sí, pero es para que no se nos olvide la clave. 50, derecha, 5, izquierda. Eso. Gracias, Dorito. Ahorita buscamos la caja fuerte porque seguramente va a llegar. Gracias, Universe. Y ahora aquí yo creo que esto me va a meter ahí. No. Listo. Llegó el momento. 10. Ahora, para saber cuál es la izquierda y la derecha, yo porque no fui a esa clase. 10 a la izquierda. Entonces debe ser así. Esta es la derecha, entonces 10 a la izquierda. Listo, ahí sonó. 50 a la derecha. 5, 10. Cinco izquierda. Oh, no fue tan difícil. ¿Qué es eso? Ay, el brazalete, el adorno de la familia. Por fin, carajo. Listo, buscando con... ¡Ay! ¡Se me empezó a hacer! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Santísimo! Pero creo que ella nos mata como la mataron a ella. Digo yo. Creo que esa es la razón. ¿Qué hacen? Listo. Y avanzamos. Hay quien piensa que se trata de su vida pasando por delante de sus ojos. Gary se ha vuelto completamente loco. Maggie se ha escapado. No odio enfrentarme. Pero sé que estoy sola. Ojalá mi niña volviera a casa. Pero le quiero. No puedo dejarlo así. Pero bueno. Hay que poner una clase de intensidad derecha e izquierda. Y ahí volvemos a levantarnos. ¿Qué? Sí, esto me sigue sonando muy a castigo eterno. Quemar los objetos. Ay, ahora nos toca un objetivo que es quemar objetos. ¿Cómo les ha parecido? No salió nada. Computador para dummies, ¿no? De la época de los 90. Ahora somos piromanos. Mira, estas son las escenas de crimen, ¿no? Tenemos que quemar. ¿Cuál es la misión? ¿Quemar qué? Quemar los objetos. Tienes que encontrar cómo quemar todo lo que has reunido. Así podrías usar la ceniza para completar el ritual y conseguir que su alma descanse. Ah, listo. Listo. Pero voy a volver a leer porque ya me olvidó. El modo de quemar todo lo que has ido reuniendo. Si solo me sirviera, ocurrió llevar un martillo para protegerse. ¿Saben qué me da pereza de salir de acá? Ya debe estar la mujer ahí también. Former 5-0. Esto es un cameo a Hawaii 5-0. Sé que suena obvio, pero no lo había pensado. Bueno, me digo que aquí debemos salir ya. Ay. ¿Y dónde encontramos dónde quemar todo? Oh, cambió el cuarto. Hubo que también hace alusión a Visage, ¿no? A ese estilo de juego. Pues que de por sí funciona muy bien el concepto, ¿no? ¿Para qué?
de lo que fue el fallido Silent Hill, pero que sí dejó. Que sí dejó muchos juegos con el estilo, de alguna manera, como impuesto. No. Curioso que a pesar de que nos muestre eso, no nos deja agarrar nada. Gracias, mi querido Panes Anderson. ¿Por qué nadie se defiende de ellos? Pues lo que pasa es que hay una película muy bella con eso del fallecido Patrick Swayze, que se llamaba Ghost, con Demi Moore. No sé si la han visto. Película tan interesante la manera como explicaban lo de los fantasmas. Muy bien asesorada, por demás. Película realmente muy... El baño aquí ya me está... Uf. No sé en qué momento no tarda en llegar la señora esta que nos asolea tanto. Pero la causante de todo lo que ha pasado. Pero la causante no, la víctima. Ahora no va a tener que le echemos el pato a ella, que antes la mataron. Que buscan de forma mala volver a la vida poseyendo a la gente. ¡Uy! ¡Qué tremenda explicación! Que además asusta. Uy, miren la imagen. Hall de la fama. Detective Hall. Yo no sé por qué pienso que todos estos son gente del equipo de trabajo. Carson. Oficial Michael. Detective Nash. ¿Cierto? Ay, pero miren la salida. No sé qué mensaje era ahí. Ya lo bloquearon por... Hay veces el chat, el iBot censura cualquier palabra. Y tampoco. Oiga, pero no me salió quién me está haciendo un raid, qué raro. Ay, ay, escóndese en la cama, escóndese. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? No lo vi tampoco. ¡Qué raro! ¡Ya me estoy asustando! ¡Tampoco lo estoy viendo! Fue como con delay. ¿Qué está pasando? Se está activando solo. ¡Oh, qué susto! Me toca levantarme acá. Y es que el juego mismo empezó a molestar. ¡Ay, qué susto! Dos veces. Y se está viendo raro, ¿cierto? Dios mío, qué puto. ¿Qué hice? No, y esto sí está bien susto. Y toca seguir. Ustedes están viendo el juego, ¿cierto? Lo están viendo como pixelado, pero es porque es el efecto. ¿Será que sí tomo una foto? Raro. Pero qué momento tan curioso, ¿no? ¿Para qué hubiera pasado eso? Y esto se activó solo.
miren esto. Bueno, si está almacenado en mi simple, sigo como se le siente de mi hermano, le aviso. ¡Listo! Jason, ¿cómo estás? Disculpa si me hiciste un exorcista. ¿Exorcízala por ti mismo? ¿Contigo mismo? ¿Desde ti mismo? Carajo, no, yo creo que... Es más, yo no sé por qué siento que yo... ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Ay, Jesús! ¡Ay! ¡Fue tan horrible! ¿Qué pasó acá? ¡Ella me mató! ¡Qué cosa tan interesante lo que pasó! Vamos muy bien, mi querido Jason. Un momento que nos hizo hasta ojos, o sea, hasta todo el juego entró en colapso, entró en shock y nos mataron. Ah, miren, ¿saben con qué? Creo que podemos quemar todo con esto. Vean. Ay, no. ¿Por qué se clavó un vidrio? Sí, es que estaba muy interesante. Ay, ¿qué pasó? Ay, qué tuto. ¿Se acuerdan que acabamos de entrar acá y no había nada de esto? Ahora todo está al revés. Qué cosa tan espantosa. Hay que seguir. Miren el cuadro. Ay, Dios. Entremos por acá. TV Guía. Charlotte Mars. No lo ubico. Yo realmente amo. Fusión. Curiosa revista. Muy también ochentera. Televisor gigante. Ay, mira, aquí hay una imagen. Ay, pero se fue. Esto ya lo vimos. Cómo se transformó todo, ¿no? Se hicieron una búsqueda en el del accidente, pero no se han encontrado supervivientes. De modo que aquí está ante las puertas. Entiende el alcance de sus crímenes contra su alma eterna. No puede enmendar sus errores. Todo ha terminado. Solo puede asegurarse de que la eternidad reciba a aquellos a quien hizo daño. ¿Sí ve? Estamos tratando de salvar a nuestra esposa. Me encantaría salir por mí mismo. Es hora de terminar y continuar con lo mejor. Time to end it. Move on to the best part. That concludes our broadcast today. Y con esto concluye nuestra emisión de hoy. O sea, nosotros volvimos. Podemos quemar todo lo que encontramos. Las velas. A ver si acá tenemos una pista. No. Toca rápido porque si no nos... Ponga eso. En la mujer. Entonces vamos a donde está la
¿Dónde está el fuego? ¿Puesto? Vea. Objetivo completado. Quemamos los ítems. Quemamos los objetos, pues. ¿Y ahora qué? Volver al escenario de Trimen. ¿Dónde era el escenario de Trimen? ¿Dónde fue la escena de Trimen? ¿En la cocina? ¿Acá? ¿Dónde fue? Venga, miremos eso. ¡Qué cosa tan psicodélica eso! Recuerde tomar agüita y que los fantasmas lo pueden encerrar en la aspiradora. ¡Hola, zorronga dictador! Discúlpame que no te había saludado. Estamos acá en un momento de tensión gigantesco. La escena de Trimen, ¿dónde fue? ¡Ay! Aquí creo que ya somos la mujer en este momento. ¿Fue en la entrada? ¿Fue en el segundo piso? ¿Dónde fue? 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 En el cuarto de la cama de ellos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, cómo así! Me devolvió. Me devolvió pleno, pleno, pleno. ¡Ah, qué falla! Me devolvió pleno. Pero nada, bajemos. Ya estamos muy cerca. Acá me acuerdo que entramos hoy. Pero esto volvió a cambiar. Esto porque cambió. ¿Será que sí es ese? De conseguir que su arma descanse. ¿Cómo va, zorronga? Esto está muy difícil. No muy difícil, está muy extraño. Estuvo muy difícil en un momento, pero ya lo logramos pasar. Pero ahí hay algo. ¿Qué es eso? Ah, otra manera de quemarlo, vea. Listo. Listo. Quemamos los objetos. ¿Ahora qué? Volver al escenario de Trimen. ¿Pero dónde es el escenario de Trimen? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En el segundo piso parece que no fue. Porque estábamos yendo al segundo piso y nos... ¿Está acá? Acá fue donde estábamos. ¿Dónde fue el escenario de Trimen? Acá. ¿Dónde me mató este señor? ¿En la mesa? ¿En la sala? ¿Dónde fue? Es que si voy a segundo piso, creo que no espero, me va a tocar volver. Pero a ver si, porque esta vez nos demoramos menos y entremos acá a ver si fue en el cuarto. Yo no sé por qué yo tengo idea que fue en el cuarto. No. ¿O acá? ¿Alguno recuerda dónde fue? ¿Nos mataron? Que había un video donde la muestran recibiendo el cuchillo. Fue en el cuarto del niño. Ah, aquí podemos abrir esa puerta, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando llegamos el cosito del niño estaba, la cuna estaba dañada? ¿Pudo haber sido acá? Aquí.
Tal vez. Miren, es acá, este es el escenario de crimen, aquí está todo. Esparcir las cenizas, vea. Si era ahí, a ver, el esparcir las cenizas, a ver si ya con eso solucionamos. Y dejamos que el alma de la esposa que asesinamos descanse en paz. Pucha, pero le estamos ayudando. Uy, miren esa imagen. ¡Y escalofrío! ¿Sí vieron que hizo una sonrisa? ¡Oh, qué fuerte eso! Miren la imagen. Nuevo objetivo, salir de este lugar. ¿Sí vieron? Miren, hizo una sonrisa y miren acá el cuadro de ella. ¡Pucha! ¿Que salimos? Digo que sí, ¿cierto? ¡Qué susto tan bravo! Yo no me voy para allá. Vamos a salir. Salgamos, salgamos, salgamos. ¡La, la, 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 la! No. Entonces salgamos por el garaje. O por acá. No pensemos mucho. Quien piensa pierde, así que busquemos la dichosa salida. Creo que por acá hay una salida. Severo cuadro. A ver si por acá. Sí, señor, vea. Ya salimos. Pero ¿por dónde podemos salir? Ah, pues miremos pista. Aquí ya se ha acabado, es hora de marcharse. Pero no pude salir por acá. ¿Esta es la parte de atrás de la casa? Oye, la casa era, tenía lo suyo, ¿no? Mira, prende la luz. Pero ¿cómo salimos de la casa? Creo que tocaría por el garaje. ¿Saben qué me afana? Que si pierdo, vuelvan y me haga devolver. Cuarto de huéspedes. Oiga, tenían modito. Vea la esposa. El baño. Creo que era por acá el garaje. Preciso. La cocina. Ay, no puede ser. Pero no fue por acá. Pero ya puedo salir y no me deja. No, quiero salir de aquí, no me deja. Quiero salir de aquí y no me deja. Uy, Dios mío. Oí como si golpearan y no sé si fue en el juego o fue acá. ¿Qué me faltará para salir? Porque yo creo que ya con esto terminamos, o sea, el juego. Aunque no sé por qué no creo que el juego vaya a terminar. Oh, qué bonito final, algo así. No, no, que ya vimos sonreír a la esposa, que ya se fue como que al cielo. Pero este tipo que fue el que la mató, pues no creo que vaya a terminar feliz. No lo creo. No lo creo. Me voy a desbloquear. Vea. Welcome back to Cooking with Massimo. It feels like an eternity, but here we are. We're almost there, but this will be the last episode you see of my show. 25, 15, 21, 4, 9, 4, 20, 8, 9, 19. That's the simple part. What follows? Oh, what delights I have for you.
Slice into nice thin strips. This is a real treat. Sorry to be the one to tell you this, kid, but karma is a bitch. And what follows is your torment. And now for the side dish. This really represents something you had and threw away. Uish. Puro cerebro, no? And here we are, a meal fit only for you. That's it from me to you, coming live and uncut from hell. This is Massimo signing off. I'll see you real soon. Qué susto. Pero no pude salir. Estoy intentando por acá. ¿Por qué estar a la puerta al garaje? Y no funcionó. Welcome back to Cooking with Massimo. It feels like Cooking with Massimo. But here we are. We're almost there. ¿Será que tengo que ir al segundo piso? Es que si me dicen que salga de la casa, pues por el segundo piso no creo que sea la salida. Ay, me tengo que ir. Y por acá no había salida. En la cocina. Nosotros llegamos en un carro. ¡Qué turbio! A ver acá, no va a dejar venir. Ay, miren, aquí es el garaje. Pero el garaje está... Ah, pero ponte por abajo. Su sacrificio fue legendario. Lauren, Amber, Damián. Oh. ¿Será que nos está reconociendo algo acá el juego? Pero bueno, sigamos. Pues ya parece que la esposa no nos va a perseguir porque ya como que ya se fue. Piensa que sonrió después de que nos atacó. Entonces ahora, ¿qué nos estará esperando? No lo sé. Lo único que sé es que, pues nada, debemos avanzar y mirar hasta dónde nos lleva eso. You finally arrived. Eso que está en tus capacidades de comprensión. Da igual. No matter. Si te colocas en tu sitio, alguien se te unirá y podremos empezar. Esto me hace acordar mucho una película de la época, de los 80, de los 90 para ser más exacto, que era Hellraiser. Muy, muy similar. Uy.
Uy. Uy, véalos. Claro. Y se parece muchísimo. Y a padecer por todo lo que hizo. Ah, pero qué cosa tan genial, 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 genial. Me encantó, mis amigos. Qué buen juego, qué interesante propuesta, qué interesante apuesta. Me gustó muchísimo porque pues éramos los malos. Matamos a la esposa. Nuestra misión era tratar de que ella pues fuera al cielo, por así decir, y nosotros terminábamos en el infierno. Y ahí fue muy Hellraiser, además. Muy turbio. Así es, mi querido Jason. Un juego muy, 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 muy interesante. Muy chévere. Absolutamente tenebroso, pero... claro. La sangre, ¿dónde quedó? ¿No viste? Quedamos en pleno infierno, ¿ah? ¿Eh? Qué cosa tan llamativa. Y... tuvimos como dos momentos de muchísima dificultad, pero después ya logramos pasar. Y qué cosa tan genial. Un juego no tan largo, ¿eh? Y bueno, ahora queda la duda, ¿qué vamos a traer el próximo domingo en terror? Voy a traerles candidatos. Voy a ver si algunos les comparto trailer. Puede ser en la transmisión de mañana, a lo largo de la semana. Les comparto trailer, aunque creo que ya había uno medio elegido después de Infliction. No, no, no. ¿Cuál había puesto? No, yo no me acuerdo. Hay varios juegos de terror. De terror es de lo que más tengo juegos. Entonces vamos a ver qué elegimos. Qué genial el juego, lo estuve viendo, pero no comenté casi por andar dibujando. Uy, pero espérate que acá algo sigue. ¿Qué pasó acá? Momento. Bueno, ya, dan los créditos. 234693. 234693. Voy a apuntar ese número. 234693. Por si acaso. ¿Será que somos jugadores número 25.000? Oiga, no, pero pensé que ya había terminado, pero... no, abre la puerta. A mí me parece que si es una versión pues de nuestro propio infierno, que es a lo que llegamos, la historia se repetiría. Mire, 23, 4, 6, 5, 5 y 4, 6, 6, 2. Sin embargo, miren, a ver si esta puerta se deja abrir. No. Oh. 23, 4, 6, 6, 9, a 7, 4. Al 8, 2. Creo que es 9, 3, ¿no? 9, 2. Dale. 9-3 a la 9-8. Y ahí hay una que se iluminó. Sí, es inspirante. Ajá, vea, vea. Son diferentes castigos, ¿sí? Muy genial esto. Muy a lo Hellraiser. Vámonos por esta. ¿Y aquí qué? Oh. Y... uy, mire cómo con el aro. Y creo que nos vamos a ver castigado. Oh.
Esto está muy genial. ¿Ven? Es muy la visión del infierno, incluso la que muestran en Lucifer, ¿no? Que pues volvemos a sufrir el mismo castigo. Fue muy, muy interesante. Y la referencia era eso. Pero nomás el rol del fantasma, como nos perseguía, como corría, como nos iba matando, y cómo lo que nos iba matando era lo que nosotros tratábamos de proteger, es un concepto muy, muy interesante, ¿no? Pues además para... porque teníamos la culpa de que la matamos. Incluso me gustó mucho la frase que dijeron al final, cuando le dicen, usted sabía lo que estaba haciendo. ¿Sí? Usted es el... es algo así, usted es el culpable. Miren, un título realmente muy, muy atractivo, muy recomendable. No te puedes sentir mal con el protagonista, se lo merecía. Exactamente, me parece Dorito, que has dado la clave, y creo que este juego deja... habrá que seguir la pista más juegos de Caustic Reality y de Blobfish, porque de verdad, muy agradable sorpresa, ¿eh? Muy agradable. Voy a pensar qué juego de terror traemos en nuestra próxima semana. Felicitaciones por subir a la inficción. Has desbloqueado selección de capítulo, contenido este y un nuevo juego plus. Todo esto ahora está disponible desde la pantalla de inicio. Oh. Nuevo juego es el mismo, pero más difícil, me imagino. Bueno, ha sido muy interesante. Y me quedo con la duda de qué pudiéramos jugar de hoy en 8. Tengo varios títulos de terror muy, 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 muy agradables que se los compartiré. Aparte te cuento la historia de lo que pasó de forma implícita desde la Cruz Fantasma hasta los mensajes del propio juego. Bastante fascinante. Pero mis amigos, de hecho, que voy a aprovechar porque yo mañana tengo que madrugar más de la cuenta, porque tengo que dejar a... Ve, ahora sí aparece esta pantalla. No, qué cosa tan genial. Regáleselo a Jason. Nadie contestó la pregunta. Sí, de todos modos también le voy a regalar un juego a Gamer Brasil. Y le digo entonces a Jason, ¿vale? Me recuerdas de pronto por susurro, mi querido Iván. Y bueno, mis amigos, si me quieren recomendar a alguien para hacerle el poderoso raid, ¿quién me quieren recomendar? Para hacerle ese raid. Mientras salgo acá al escritorio y miramos a ver a quién le hacemos un poderoso raid. Si me quieren recomendar alguno, voy mirando yo acá. No tengo a nadie para recomendarle a ustedes. Y vamos a mirar. Vamos a mirar quién está por ahí. Y mañana igual voy a mirar los juegos de terror que tengo para ir pensando cuál puede ser. A mí a Califa que anda triste, sí, pero yo nunca la veo donde está transmitiendo. Pensando cuál puede ser. A mí a ver. Puede ser al cuervo, ¿no? ¿Santa Diablo está por ahí? No la veo. Ya se va. ¿Quién ya se va, Alexander? Pues yo creo que ya terminamos, ¿no? Pero pues siempre me gusta. No sé, no está funcionando los juegos. Muchas gracias. A ver, me está haciendo cosas, pero no veo. ¿Santa Diabla? ¿Pero me quiere regalar Jason el nombre de el código completo de Santa Diabla? Dime, dime, claro, Alexander. A mí me gusta más algunos amigos que no hayamos visitado previo. Y me escribes el nombre, Alex, claro que sí. Igual les recuerdo, mañana, a ver si aquí está. Pero no me lo copiaste. Me salen tres símbolos, pero no me sale. A ver si tengo acá la... No, eso no es. Aquí está. Estaremos mañana con... Uy, pero aquí está. Este es viejo. Mañana estaremos con Batman. Con Batman, mis amigos.
que ya también está terminándose. Andrés Arsner. Vale. Vamos a hacer. Vamos a ver. A ver si me funciona. A ver si funciona. Sí, ahí se va. Bueno, mis queridos amigos, mañana los espero con Batman, que está también en su mejor momento. Y de momento me despido con la frase que caracteriza este espacio. No lo olviden, porque la vida es fuego. Mi gente linda, se les quiere con el alma. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Y los dejo entonces con Andrés Archer. Abrazo grande.